que comparto el fin de estas jornadas, católicos y vida pública. Evidentemente la fe es una experiencia individual, personal, ese diálogo íntimo que cada cual tiene con Dios, que acaece en el más estricto sagrario de su conciencia, pero también tiene una dimensión pública, una irradiación en la vida pública y en todas las dimensiones de la persona humana, en la familiar, en la afectiva, en la social, en la laboral, en la política, en la económica. Por eso me parece que, además de audaz, es necesario mostrar esa dimensión pública de la fe, partiendo de la idea que su fuerza motriz, su dinámica, su epicentro está en el interior del ser humano, pero que si no se irradia, si no se expresa, si no se manifiesta fuera de ese ámbito privado, pues simplemente se hace invisible, deja de ser significativa, deja de ser una expresión activa de eso que tenemos que ser en el mundo, sal en el mundo. Entonces voy a comentar en primer lugar el título. El título no es baladí, el título está pensado precisamente para situar el marco de la jornada, ya que se me ha concedido esa posibilidad, ¿no? Se trata de pensar cómo comunicar la fe en un mundo complejo. La palabra complejidad es una de las palabras más utilizadas para definir nuestro mundo. La utiliza un filósofo francés como Edgar Morin cuando habla de que la complejidad es uno de los rasgos que probablemente caracteriza más el tipo de mundo en el que desarrollamos nuestra vida, crecemos, educamos a nuestros hijos, trabajamos, amamos. Y cuando decimos complejidad, ¿qué significa? Pues es todo lo contrario a simplicidad, es todo lo contrario a lo elemental, a lo primario. Requiere de análisis, requiere de una voluntad de trascender las apariencias. Si uno trata de comunicar la fe en un mundo complejo, deberá comprender bien cuáles son sus lenguajes, su formato, sus actores principales, sus principales riesgos, también sus principales posibilidades. Pero de lo que parece haber una unanimidad entre los analistas de nuestro tiempo es que la complejidad caracteriza ese mundo. ¿Y eso qué significa? Que no vale la explicación simple, el eslogan, la frase banal, el titular de periódico para entender dónde estamos, qué le pasa al ser humano contemporáneo, cuál es su crisis de sentido, cuál es su búsqueda. Quizá aparentemente está muy lejos de la apuesta y la aportación que hacemos los cristianos en el mundo, pero quizá hay una búsqueda muy secreta, muy subterránea, de plenitud, de felicidad, de sosiego, de paz, que además se articula por vericuetos muy extraños, por caminos o senderos muy alejados a la institución, muy alejados a lo que propiamente es la Iglesia. Por eso he puesto complejidad. Se trata de comunicar la fe en un mundo complejo. Pero hay dos puntos: intersticios y resistencias. Yo parto de una idea que es la siguiente. Yo creo que en cualquier tiempo ha habido intersticios y resistencias. A veces más resistencias, resultaba más difícil, había más opacidad, incluso persecución, humillación, vejación por el mero hecho de ser cristiano. Pero parte de la idea que también el diagnóstico nos debe permitir ver posibilidades, intersticios, poros, por donde penetrar, irradiar esa palabra de la que nosotros somos portadores y que queremos hacer llegar a nuestros contemporáneos. Lo digo porque me parece que a la hora de elaborar diagnósticos
hay dos tendencias igualmente falsas, que caen en dos extremos. De ahí la necesidad del diagnóstico también virtuoso, ¿no? Ese término medio, ¿no? Hay diagnósticos que son apocalípticos, fatalistas. No hay nada que hacer. No merece la pena salir en el ágora, expresar lo que creemos, publicar libros, ir a la radio, ir a los aerópagos que plantea la sociedad contemporánea. No hay nada que hacer. Son duros de oído. No están por la labor de escuchar. No hay receptividad. Esa palabra simplemente no solo es refractaria, sino que se refleja, rebota en la pared con el mismo ángulo de incidencia. Nada que hacer. Yo no parto de este diagnóstico. Sin embargo, hay diagnósticos que cuando uno los ha acabado de leer, dice, bueno, entonces quizás es mejor cerrarse en casa, poner un altar, enseñar a los niños eso que creemos de un modo secreto, como si fuese casi un esoterismo, porque no hay forma de encontrar lenguajes, no hay forma de articular de un modo creativo, significativo, lo que verdaderamente creemos. Luego hay otros diagnósticos que creo que parten de una ingenuidad, son muy naif, parten de la idea de que, bueno, el mundo es una autopista donde es muy posible y muy fácil irradiar eso que creemos. Y eso, que no es abundante, me parece que también es igualmente erróneo. El entorno es complejo, hay intersticios y hay resistencias. Y como decía el señor obispo en su discurso inaugural, tenemos que ser suficientemente creativos para convertir las resistencias en oportunidades, para convertir esos obstáculos, esas barreras, en mecanismos de creatividad y de imaginación. Una de las expresiones más sugerentes de Benedicto XVI es esa que identifica a los cristianos en Europa, que estamos llamados a ser una minoría creativa. Quizás seremos minoría, pero aún así tenemos que tener la audacia de ser creativos a la hora de formular, articular, expresar eso que creemos, porque creemos que es un don valioso que no queremos cerrar para nosotros mismos de un modo solipsista, autista, sino que queremos irradiar. Queremos comunicar lo que percibimos como bueno, valioso, noble, como lo que está dotado de sentido. Esa es la fuerza que nos mueve. De ahí el título. Entonces, voy a tratar de, sobre todo, identificar esas resistencias y esas porosidades, esos intersticios que plantea esa sociedad compleja donde tratamos de comunicar la fe. Todavía dos salvedades de tipo preliminar. La descripción tiene como enclave Europa. Lo digo porque muchas veces se hace una falsa proyección, esa mirada eurocéntrica que incurre muy frecuentemente en un error. Lo que ocurre en Europa se puede extender a todo el planeta. Es una mirada miope y eurocéntrica. Lo que ocurre en Europa, ocurre en Europa. Y además hay muchas Europas. Es distinta la ciudad de Córdoba, con su riqueza, sus fraternidades, su Semana Santa, el gran Séneca. Para nosotros los filósofos, Córdoba está en el mapa de la historia de la filosofía universal, por Séneca, precisamente, de Oslo o de Reykjavik. Y por lo tanto, cuando uno plantea cómo no comunicar la fe en Europa, debería distinguir además que hay Europas distintas, sensibilidades distintas y además afortunadamente distintas, lo que permite mecanismos de transmisión, estrategias inteligentes para esa nueva evangelización, teniendo en cuenta los contextos o eso que Ortega y Gasset decía, las circunstancias de cada entorno.
Eso no podemos abordarlo, pero sí que al menos identificar que el análisis tiene que ver con Europa y que si planteáramos comunicar la fe en México, como se citaba en el discurso preliminar, o en Filipinas o en Perú, sería radicalmente distinto, tanto la receptividad como el entorno social, político, económico, como la predisposición de ese oyente a auscultar la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar cuáles son esas complejidades en nuestro entorno. Y una última cuestión preliminar, que tiene que ver con la reflexión que supone hacer un diagnóstico en el presente. Nos falta distancia. Es decir, para comprender bien un objeto, uno tiene que ponerlo a distancia y dar vueltas en torno a él. Finalmente se hace una idea bastante adecuada de cuál es el objeto. Sin embargo, en nuestra época lo que pasa es que estamos enganchados a ella, atados a ella. Estamos dentro de una pecera, estamos dentro de una atmósfera en la que vivimos, nos desarrollamos, hay un imaginario colectivo, hay unos modelos, hay unos arquetipos, y nos resulta muy difícil poner distancia y evaluar cómo es esa cultura. Es decir, hoy podemos hablar con más propiedad del Renacimiento que el mismo Leonardo da Vinci. Podemos hablar con más propiedad de lo que fue el siglo de las luces, le siècle des Lumières en París, que el mismo Voltaire, Diderot, D'Alembert. O podemos hablar ya con más propiedad de lo que fue la Guerra Civil que en el año 37. ¿Por qué? Porque hemos tomado distancia. Tenemos más información, más perspectivas de análisis, de acercamiento. Podemos evaluar lo que ha significado en la historia, la Ilustración, el Renacimiento. Pero, ¿qué ha significado en la historia la posmodernidad? ¿Qué sabemos? ¿Qué dirán en el año 2200 de lo que fue ese periplo tan extraño que se bautizó como tardomodernidad, posmodernidad, o como José Antonio Marina denomina, ultramodernidad? ¿Qué habrá sido? Ahora es muy difícil decir lo que es. Por lo tanto, estamos intentando identificar eso que Ortega decía, las palpitaciones del tiempo. Y nos falta distancia. Pero como nuestra pasión por evangelizar no puede esperar, tenemos que hacerlo a pesar de no tener una descripción perfecta de cuál es nuestro entorno. Por tanto, estamos dentro de la nave, estamos remando y tenemos que, con los remos y con los navegantes que estamos, tratar de abrir camino. Lo digo porque igual en el futuro nos tratarán de mostrar cómo erramos estrepitosamente a la hora de identificar cuáles eran las dificultades, las posibilidades que ofrecía nuestro tiempo. Eso a veces lo observamos respecto al pasado, pero tenemos que tener humildad histórica para también constatar que igual nos faltó perspectiva, nos faltó visión para ver realmente cómo teníamos que irradiar esa fe para que conectara el corazón del joven, del adolescente, del trabajador, del intelectual o de la gran masa de indiferentes que hay en nuestro entorno. Empiezo con una parábola que cita Benedicto XVI, cuando todavía no era papa, sino profesor de dogmática en la Universidad de Tübingen, que es la parábola del payaso. La cita en la Introducción al Cristianismo del año 1969, una obra reeditada en castellano que merece la pena ser leída con profundidad, porque además hay una línea de continuidad. Lo que dice allí de la fe como encuentro con Cristo en la interioridad, como experiencia interpersonal, prácticamente con la misma expresión aparece en Deus Caritas Est, año 2006, punto 1. No se empieza
la fe con una idea o una abstracción, sino con un encuentro interpersonal con Cristo, ¿no? Pues bien, al principio de esta obra cita otra obra, que es de un teólogo norteamericano que fue muy leído y muy traducido en lengua española, incluso en lengua catalana, que fue Harvey Cox, que publicó libros como Las fiestas de los locos o La ciudad secular. Y cita Cox, que a la vez cita a otro autor danés, Søren Kierkegaard, que fue objeto, como se ha dicho, de mi tesis doctoral en filosofía. Por tanto, Ratzinger cita a Cox, Cox cita a Kierkegaard. Y cita una parábola de Kierkegaard, que es la parábola del payaso, que es muy pertinente para el tema que nos ocupa. Un circo se instala cerca de un pueblo y todos los artistas están preparados para desarrollar la función que se va a desarrollar por la tarde. Todos, los trapecistas, el payaso, todos. Y sin embargo empieza un incendio. El circo se está quemando. Y el payaso, que ya está con toda su vestimenta y su nariz y pintado y maquillado, para no perder tiempo, se va corriendo, vestido como payaso, al pueblo. Y advierte a los aldeanos que el circo se está quemando. Y lo hace tan bien que se ponen a reír. Se ponen a reír a carcajadas. Y el payaso dice: es que no estoy representando un papel. El circo se está quemando. Ayudarnos con el agua con tal de apagar las llamas. Pero el pueblo se ríe. ¡Qué gracioso el payaso! Está ya anunciando el espectáculo de la tarde. Incluso se pone a llorar el payaso, pero todavía ríen más. De tal modo que el payaso no consigue arrastrar ni a uno de esos aldeanos. Y el circo se quema. No es porque sí que Cox cita esta parábola, no es porque sí que una mente inteligente, fina, sutil, como la de Ratzinger, cita esa parábola en una de sus obras cuando era profesor de dogmática en Tübingen, ¿no? Sino porque está diciendo algo muy valioso. No solo cuenta el qué se dice, sino el cómo se dice y quién lo dice. Si la palabra más valiosa se pone en boca de un payaso, el otro entiende que no es valiosa, que es un chiste, que es puro humor. Si además el payaso hubiera tenido la habilidad de cambiarse, de quitarse al menos la nariz y el maquillaje, igual hubieran sido escuchado. Pero como iba vestido de payaso, nadie le prestó atención. Está diciendo algo que luego repetirán algún teórico de la comunicación, también norteamericano, como McLuhan, ¿no? Cuenta tanto el cómo como el qué. Lo que vamos a comunicar ya lo sabemos quienes formamos parte de la vida cristiana y nos sentimos en comunidad y en comunión eclesial. Vamos a comunicar a Cristo. Id y comunicad el Evangelio. Aquí no hay ninguna novedad. Vamos a comunicar lo que nos fue comunicado. No vamos a inventar nada. Pero ¿cómo lo vamos a comunicar para no generar la reacción que tuvo el payaso? Para que no haya indiferencia o para que no estallen a carcajadas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no es porque sí que Kierkegaard se plantea eso en el siglo XIX y no es baladí porque lo recupera Cox desde Norteamérica ya en el 20 y lo recupera Ratzinger la segunda mitad del 20 en Alemania. Esa parábola que ha sido archicomentada me permite al menos identificar distintos e hipotéticos receptores de nuestra práctica de la comunicación. Eso es lo que he tratado al menos de expresar en esta obra, escrita muy a título personal, que es Jesucristo 2.0. El 2.0 se refiere al formato actual, al entorno en el que estamos. Un entorno en el que todos expresan
lo que piensan en el gran ágora mediática. Pues ahí debemos estar. Y por tanto, si no hay un cristianismo 2.0 en una sociedad 2.0, difícilmente habrá posibilidad de conectar, de alcanzar ese potencial receptor. No es baladí que uno de los últimos temas tratados en la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, del que tengo honor de ser consultor, y lo agradezco infinitamente, fue precisamente cómo tratar de hacer presente el Evangelio en la sociedad red, en eso que Manuel Castells denomina la sociedad red, la sociedad en internet o internética. ¿Cómo hacerse presente ahí? Precisamente el próximo tema de la plenaria es las culturas juveniles emergentes. ¿Cuáles son? ¿Qué ídolos tienen? ¿Qué modelos? ¿Hay posibilidades de alcanzar el corazón del joven, de que ausculte la palabra, de que se interrogue por Dios, de que alguna vez ore, entre en una iglesia y se arrodille? ¿Hay la posibilidad que haga eso o no la hay? Pero para entender eso tenemos que comprender cuáles son las culturas juveniles emergentes, a pesar de que no sean de nuestro agrado, particularmente del mío, en muchas de sus manifestaciones. Pero tenemos que alcanzar ese sujeto, de hacerle llegar eso que creemos, que no nos pertenece. Somos vasijas de esa palabra que hemos recibido. Yo creo que se pueden distinguir distintos hipotéticos receptores. Hay un primer receptor que es el universo de los indiferentes. Tratar de evangelizar en un mundo complejo para mí significa primero identificar ese magma tan enorme entre los que hay a veces familiares, parientes, profesores, colegas, universitarios, profesores, que denominamos los indiferentes, que significan los que no tienen una actitud hostil, de acritud, ni siquiera de un laicismo light, menos aún de un laicismo beligerante, sino que simplemente son indiferentes. Le resulta completamente indiferente eso que comunicamos, eso que celebramos, eso que vivimos en nuestro interior y que expresamos en nuestra vida pública. Indiferencia. A mí me da mucho que pensar ese colectivo. Quizá porque en un entorno en el que yo estoy, Cataluña en particular, es un tipo de colectivo muy extendido. La indiferencia. Respecto a este colectivo, uno se tiene que plantear cómo perforar esa indiferencia. Cómo ese indiferente va a ser deferente con ese mensaje. Cómo es posible alcanzarle de tal modo que cuanto menos escuche. Rompa el caparazón de prejuicios, a veces precomprensiones que tiene, que ya le indispone para escuchar. Es lo que dice Kierkegaard en el 19. Dice, lo peor es encontrarse con un destinatario que supuestamente ya sabe lo que es ser cristiano. Porque si partes de un destinatario que supuestamente lo sabe, cuando uno como cristiano trate de explicarle cuál es su experiencia, la respuesta es muy clara. Yo ya sé de qué va ese cuento. Por lo tanto, insonorización, impermeabilización. Mientras que cuando uno se encuentra en un entorno donde todavía no ha habido cristianización, todavía no ha habido evangelización, cuanto menos es sorprendente eso que uno expresa, que Dios es uno y trino, que Dios se ha revelado en la historia, que Dios se ha encarnado, que nos ha prometido la resurrección de la carne. Caray, esto es sorprendente. Pero cuando uno ya supuestamente sabe lo que el emisor le va a comunicar, se cierra. Y eso es algo que es muy propio de tradiciones europeas que han sido cristianas, han sufrido un acelerado proceso de descristianización y son más receptivas a sabidurías del extremo oriente, inclusive,
que no precisamente a la transmisión de eso que ha sido multisecular en nuestra cultura. Especialmente en algunos colectivos que son indiferentes a lo que podría ser una encíclica papal o a una carta pastoral de un obispo o incluso a un libro de un laico sobre su fe, más indiferentes a ese tipo de literatura que no a unas declaraciones del Dalai Lama, con todos los respetos enormes a esa tradición espiritual, o inclusive a unas nuevas prácticas de meditación trascendental o de meditación zen. Esto da que pensar. Es un primer colectivo. Yo no tengo respuestas claras respecto a eso, pero a la hora de pensar la evangelización, tenemos que pensar en ese magma de personas indiferentes que son simplemente ajenas a eso que celebramos y manifestamos. ¿Cómo romper esa indiferencia? ¿Cómo suscitar la deferencia? Nietzsche decía que uno de los grandes valores de Jesús, el mismo Nietzsche lo reconoce, es su carácter de seducción, la capacidad que tenía de hacer llegar su mensaje a colectivos muy distintos y de entrada muy alejados. ¿Cómo recuperar esa capacidad para seducir, fascinar o al menos dar que pensar a nuestros contemporáneos indiferentes? Esa expresión de Paul Ricoeur, donner à penser, ¿no? ¿Cómo dar que pensar a nuestros contemporáneos? Hay un segundo colectivo. Cuando uno identifica ese complejo de sociedad en la que estamos, hay un colectivo que califica eso que nosotros representamos y eso que nosotros expresamos como una suma de irracionalidades, un conjunto de irracionalidades que carecen de consistencia, de legitimidad intelectual. De tal modo que ese segundo colectivo es distinto del primero. Pero cuando uno le presenta lo que nosotros creemos, que Dios existe, que Dios se ha manifestado, que puedes hablar con Dios, que Dios escucha tus sufrimientos más secretos, ubican esa propuesta de fe en el gran contenedor de las irracionalidades colectivas. Lo cual es muy doloroso, primero para el cristiano, porque para el cristiano, especialmente para el católico, la fe no es un salto irracional, no es un grito desesperado, ni es una opción fideísta al modo de un sentimiento mágico o una especie de emoción colectiva, sino que la fe tiene una fundamentación razonable. Eso ya está en Fides et Ratio de Juan Pablo II, pero es una de las ideas eje en todo el pontificado de Benedicto XVI. La voluntad de mostrar que eso que creemos no es irracional, tiene razonabilidad, tiene legitimidad intelectual. No es una especie de salto ciego en la que uno, por definición, tiene que dimitir de su actividad de pensar, sino todo lo contrario. La fe da que pensar y en la medida en que uno piensa, se abre a la dimensión de la fe. Pero esta es una observación que uno tiene que contemplar. Ya no es el indiferente, sino que califica nuestra propuesta, el Evangelio, de irracionalidad. Eso no es nuevo. Cuando uno lee atentamente el discurso de San Pablo en el Areópago, la calificación que recibe ese discurso por parte de la intelectualidad griega es que eso que tú nos transmites es alogía, es decir, lo que está fuera o contra el logos, siendo el logos la razón. Por tanto, el mismo San Pablo, cuando se expresa en el Areópago y manifiesta lo que es el Evangelio,
la encarnación del Hijo de Dios y la resurrección de la carne, una parte del auditorio dice, esto es alogía. En este sentido, esta reacción no es nueva. Lo que sí que nos exige es pensar de qué modo podemos mostrar la razonabilidad de eso que creemos. No solo la razonabilidad teórica, sino la razonabilidad práctica. Es decir, que la opción de vida cristiana, además de ser legítima y sensata, es una opción de felicidad, que merece la pena en la vida práctica ser cristiano. Muchos no entran en debates metafísicos, teológicos, ontoteológicos, trinitarios. Eso ya entra dentro del círculo diminuto de los teólogos, filósofos, pero sí que es verdad que uno tiene que mostrar que eso de vivir conforme al Evangelio es razonable, que no es una locura, que es viable y que además genera felicidad. Es lo que yo indico, una razonabilidad práctica. Merece la pena perdonar en lugar de vengarse. Merece la pena dar en lugar de estar permanentemente atento a lo que recibe. Uno, merece la pena ser compasivo, ser generoso, que no encerrarse en un mundo autárquico de riquezas y de dineros, porque simplemente destruyen a la persona. Tenemos que mostrar que esta opción es razonable para las personas de nuestro entorno. Hay una tercera reacción, que también la identifico. Los que califican esta propuesta de evangelización como una opción arcaica, es decir, como algo arcaizante. Tenía sentido ser cristiano en el 19, en el 18, en el 17, en el 15, en el 14, en el 13, pero en el siglo XXI. En el siglo XXI. Esta recepción está muy presente no solamente en lo que diríamos el pueblo llano, sino también en la intelectualidad. Es una opción de modé, anacrónica, obsoleta, que la observamos en nuestras abuelas con gran devoción, con gran piedad, con una fidelidad enorme. Pero sus nietas, sus bisnietos, ya entienden o ya perciben que eso permanece en el mundo de lo pretérito. Y de lo que se trata de mostrar es que el Evangelio siempre es nuevo para cada generación. Y que es eterna su capacidad de llegar al corazón de cualquier hombre, de cualquier mujer, sea cual sea su formato, su nivel intelectual, su lengua materna o su entorno social, económico, político o cultural, ¿no? Pero de entrada hay esta observación, de tal modo que incluso en el lenguaje aparece, aún eres cristiano, todavía hay cristianos, incluso aparecieron libros, ¿por qué todavía soy cristiano? Ese todavía da mucho que pensar. Yo siempre trato de responder a esta observación que se me hace muy frecuentemente, pero ¿todavía eres cristiano? Diciendo, aún no soy cristiano como desearía ser. Por lo tanto, se puede decir que en algún momento y en algún lugar ha habido, como dice Joan Maragall, el poeta catalán, una sociedad verdaderamente cristiana, en algún momento de la historia. Se podría hablar de sociedad poscristiana si en algún momento ha habido una sociedad que ha vivido transparentemente y en plenitud el Evangelio. Lo que ha habido siempre son aproximaciones. En algunos casos, como dice Hans-Urs von Balthasar, figuras estelares, santos, mártires, que dice, son como estrellas en la noche que nos permiten ver lo que deberíamos ser y no somos, ¿no? El hombre viejo, como dice San Pablo, que deberíamos dejar de ser para ser ese hombre nuevo. Pero una sociedad plenamente cristiana. Por eso yo respondo a esa observación diciendo, no es que todavía
sea cristiano. Primero, aún trato de serlo. Y además, no se puede hablar de una sociedad postcristiana, porque verdaderamente en ningún lugar ha habido una sociedad que pueda calificarse en sentido puro de estrictamente cristiana. Pero muchos consideran que es arcaico, incompatible con la modernidad, incompatible con la emancipación, el espíritu de libertad, el espíritu de pluralidad, incompatible con la separación entre lo Estado y lo religioso, cuando de lo que se trata de mostrar es que la misma modernidad no habría sido posible sin el cristianismo. La misma modernidad. Pero muy frecuentemente se plantea de modo out-out, o moderno o cristiano, o dicho más contemporáneamente, o posmoderno o cristiano, como si se tratara de intentar mezclar el aceite y el agua. Al final, aunque uno lo mueva mucho, el aceite se desplaza a lo alto porque es menos denso y el agua queda abajo. Nosotros pensamos que es posible mezclar en el Evangelio el mundo. Por eso la imagen evangélica no es el aceite y el agua, es la sal y el agua. Porque la sal se diluye y da un sabor nuevo al agua. El aceite persiste en su naturaleza elevado. Pero nosotros los cristianos estamos llamados, como dice tan maravillosamente bien el Evangelio, a ser sal en el mundo y no aceite, que se desplaza arriba y mira al mundo desde abajo. Hay una cuarta reacción, una cuarta lectura, que es increíble, es inviable eso que proponéis. Esa actitud no es una actitud de hostilidad, a veces es incluso de admiración. Es maravilloso lo que proponéis, pero el ser humano no está hecho para eso. Le queréis dignificar, elevar hasta tal extremo que se frustra, se rompe, porque su terreno es el de la caverna, es el de la oscuridad. Y cuando le presentas la luz, queda ciego y se hunde. Fijaros en el mito de la caverna. El ciudadano sale de la caverna buscando la luz. Nosotros en clave cristiana, cuarto evangelio, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. La luz ha entrado en la caverna para iluminarla. Si tuviéramos que salir, la luz ha entrado. Y por lo tanto, si me puedo orientar, es porque ha entrado luz en la caverna. Eso significa que para unos es increíble, es demasiado lo que proponéis, tanto en lo dogmático como en lo ético. Voy a lo ético. Tengo colegas inteligentes, agnósticos, amigos, que cuando les trato de mostrar eso que creo, ya sea literariamente o oralmente, me dicen, no, sí es maravilloso, pero es que es increíble, de tan maravilloso. Voy a lo ético, luego a lo dogmático. Tienes que perdonar 70 veces 7. Perdón incondicional. San Agustín, cuando comenta esta perícopa en su extraordinario y exhaustivo comentario, dice, eso significa siempre e incondicionalmente. Semper, dice, el 70 veces 7. El valor numérico, ¿no?, de tipo simbólico. Dice, no, si esto es maravilloso, pero el ser humano es capaz de perdonar incondicionalmente. También proponemos, tienes que ser gratuito, no moverte por la lógica del cálculo, dar, ofrecer. Y en los mártires y en los santos vemos la donación de lo fundamental, la propia vida. Cuando uno ha dado la vida ya no puede dar nada más, porque no le queda nada más. Uno puede dar conocimientos, puede dar consejos, puede dar doctrina, puede dar ideas, puede dar humor, puede dar risa, pero cuando uno da su vida ya no puede dar nada más. Dice, no, si esto es maravilloso, aprender a dar,
y darse gratuitamente. Pero es que es increíble. Es tan maravilloso que el ser humano es capaz de eso. O la fidelidad, quienes hemos optado por la vida conyugal, o quienes han optado con fidelidad en la vida consagrada, o en la vida del presbítero, ¿no? En un mundo tan líquido, expresión de Bauman, ¿no?, donde los vínculos son tan frágiles, tan inconsistentes, hoy sí, mañana no sé, hoy contigo, mañana no sé, depende. Nosotros prometemos fidelidad. Claro, eso genera verdadero temor y temblor. ¿Seré capaz? Por lo tanto, un tipo de observaciones es de tan maravilloso eso que proponemos, porque en el fondo hay nostalgia de eso. ¡Qué maravilla si pudiéramos perdonar! Darnos gratuitamente, vivir fielmente nuestros compromisos. Pero de tan maravilloso lo etiquetan de increíble. Y cuando uno es etiquetado de increíble, el otro ya desconecta. Es un cuento precioso, pero no tiene posibilidad de anclaje en la realidad. Y el cristianismo es una religión encarnada, quiere arraigar en la realidad del hombre. Pero luego también está la objeción en lo dogmático. Dice, bueno, que Dios se haya hecho hombre. Pero esto es increíble. Versículo 14 del prólogo según San Juan, ¿no? Y la palabra se hizo carne, ¿no? Bueno, ¿por qué debería interesarle el ser humano? Su sufrimiento, su historia, sus miserias. Por una simple razón, decimos los cristianos. Y la respuesta está en la primera carta de Juan 4:8, ¿no? Porque Dios es amor. Deus caritas est. Título de la primera encíclica. Y si no fuera amor, verdaderamente, no habría modo de entender por qué creó, por qué se reveló, por qué se encarnó en la historia, por qué debería haberlo hecho. El que es infinito y omnipotente y lo sabe todo, acordarse de esa criatura tan frágil y efímera que es el ser humano, ¿por qué debería haberlo hecho? Al revés, sí, pero en este sentido. Por lo tanto, también en lo dogmático se produce la situación de qué increíble es, que genera admiración, pero no imitación. Y el Evangelio no está para ser admirado, sino para ser imitado, kempis, la imitación del Cristo. Hemos sido llamados no para admirar como una icona rusa, ¿no?, sino para imitar. La imitatio Christi es, en definitiva, el camino del cristiano, presbítero, laico, cada cual desde su carisma y desde su estilo y desde su propia vocación. Hay dos reacciones más. Naturalmente, una gran mayoría, que en nuestro país es así, afortunadamente, para quien el cristianismo es significativo, es valioso, vivido con grados de intensidad distinto, con grados de adhesión distintas, de acuerdo, pero para una gran mayoría, todavía en nuestro país, el Evangelio es fuente de vida, es motor de vida. Para esos también tiene valor la evangelización, o la denominada nueva evangelización. No solo tiene una dimensión ad extra, ad gentes, ¿no?, sino también ad intra. Debe ser una ocasión para ahondar con más profundidad eso que me ha sido dado, la fe. La fe es un don. Pero a mí me gusta hablar mucho de la expresión autoconciencia del don. Hay un momento que ese don recibido, uno lo piensa, lo reflexiona, lo medita en su corazón, trata de ahondarlo, y entonces necesita de los padres de la Iglesia, necesita de los teólogos, necesita de la escucha de la palabra de Dios, necesita de la Eucaristía para ahondar en eso que le ha sido dado. No lo ha inventado, ni lo ha comprado, ni lo ha adquirido por méritos. Le ha sido dado.
Entonces, la nueva evangelización en clave interna, en clave eclesial, tal y como yo la comprendo, tiene que ser una ocasión, un kairos, un momento oportuno para profundizar en eso que creemos. Y por tanto, para desarrollar esa traslación que denominamos el cristiano menor de edad, que a veces todavía tiene una fe muy sustentada en lo superficial, muy sustentada en tópicos, prejuicios, incluso en elementos muy infantiles, muy pueriles, a ese cristiano mayor de edad que es capaz de ahondar reflexivamente en eso que cree. Y además esto es muy necesario hoy. Lo decía antes, señor obispo, en referencia a los laicos, ¿no? Decía Mounier que el cristiano deberá ser muy audaz en contextos como la Europa del siglo XX. Y Mounier murió en 1950, ¿no? ¿Por qué deberá ser muy audaz? Porque se encontrarán entornos donde habrá indiferentes, quienes le van a etiquetar de increíble, arcaico, irracional. Y en ese entorno, que puede ser un aula, una planta de hospital, un sindicato, un partido político, un mercado, da igual, entornos múltiples en la vida política y en la vida social, en ese entorno tendrá que tener la audacia de expresar lo que cree. Pero si eso que cree no ha sido objeto de profundización, autoanálisis, autocrítica, meditatio, ¿qué le va a pasar? Que va a experimentar temor y temblor y tendirá a callar. Y si calla, se hace invisible. Y si se hace invisible, llegamos a la conclusión que no hay nadie, salvo algunos que siguen teniendo la audacia de manifestarse como tales. Yo esto lo estoy viviendo en la universidad con mis alumnos. Y lo digo también a modo de anécdota y voy terminando. A veces uno en la facultad y en filosofía se presta, se genera un debate en torno a la existencia de Dios. Una gran mayoría la niega. Una minoría es indiferente al debate. Y otros se mueven en el terreno de la duda, lo que denominamos el agnosticismo metodológico. No lo sé. Bien. Yo me pregunto, ¿dónde están los que creen? Luego me llega al despacho una chica, alta, guapa, 19 años. Dice, bueno, yo, doctor Torralba, aunque no lo haya dicho en el aula, cada día rezo. ¿Y por qué no lo has dicho en el aula? No decimos que la universidad es el templo de la libertad, el lugar de la formación y de expresión de ideas libres. Pero ¿cómo quiere que diga esto en el aula? ¿Por qué no podrás decirlo? El temor a la etiqueta, la falta de una reflexión sobre eso que se cree, el miedo a ser criticado, incluso objeto de mofa por parte del entorno, ¿no? Imaginen cuando el debate tiene que ver con la fidelidad, la seriedad de la dimensión sexuada del ser humano, o tiene que ver con, qué sé yo, el maravilloso fruto de la paternidad y de la maternidad y la defensa del don de la vida como el más grande de los dones, como he dicho, ¿no? Aquí el silencio todavía es más compacto. Un silencio que verdaderamente ensordece, ¿no? ¿Dónde estáis? Si sois la creme de la creme de la sociedad, termináis la universidad. Deberíais tener los instrumentos, las herramientas para poder persuadir. Y sin embargo, experimentan que no tienen ni esas herramientas ni los instrumentos. Y se sienten con miedo. No tengáis miedo, se decía en el lema de Juan Pablo II, ¿no? Eso es audacia. Pero para tener audacia uno tiene que tener, obviamente, autoconciencia del don, reflexionar críticamente sobre eso que cree. Y finalmente, hay una última cuestión que querría mostrar. Cuando uno plantea a modo de finalia la nueva evangelización, creo que debe tener muy en cuenta no solo el emisor es el cristiano en sus distintas manifestaciones, no solo la multiplicidad de receptores, sino que tiene que tener muy en cuenta
los lugares de encuentro, dónde nos encontramos. No se trata de esperar para que vengan. Ya vendrán, abrimos la puerta, ya vendrán. Se trata de salir fuera. Es ese movimiento extático, salir fuera de esos entornos donde ya estamos muy bien, quienes compartimos el mismo lenguaje, la misma fe, compartimos las mismas convicciones profundas. Sería una tentación. Qué bien que estamos, me aplauden, nos aplaudimos, sabemos de lo que hablamos, tenemos fe, creemos en la resurrección. Pero la pregunta es, ¿tenemos la audacia de salir? Y eso es, en el fondo, romper la endogamia, romper ese solipsismo, que es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que, y lo termino como un ejemplo que para mí es muy esperanzador, es la idea del atrio de los gentiles, que se celebrará en distintas ciudades, ya se está celebrando en distintas ciudades de Europa, y ahora en mayo, si Dios quiere, en la ciudad condal, en Barcelona, ¿no? Que, como saben, es una iniciativa que emerge de Benedicto XVI, pero que lidera el Consejo Pontificio de la Cultura y, en particular, el cardenal Gianfranco Ravasi. ¿Dónde nos encontramos? Si no entran en el lugar sagrado, si no entran en el lugar sagrado, en el templo, en la iglesia, en las ermitas, en las catedrales, habrá que ir a esos espacios donde nos podamos encontrar. Ese atrio, ese patio, donde todavía no ha entrado, pero podría entrar, y donde hay de todo. Verdadero Cafarnaúm, ¿eh? Hay de todo. Eso es el atrio denominado de los gentiles, inspirándose precisamente en esa imagen arquitectónica del Templo de Jerusalén, ¿no? Ese espacio entre el lugar sagrado y lo que es la vida profana, ¿no? En ese lugar de transición, ese pasillo, más que un pasillo, un atrio. Para mí eso es fundamental. Tenemos dos diálogos en juego. Yo creo que uno lo desarrolló y empezó muy a fondo Juan Pablo II, especialmente a partir del encuentro de Asís, del que hemos celebrado los 25 años en 1986, el encuentro de Asís, el diálogo interreligioso. Ese es un diálogo. Ya está abierto en la Iglesia desde mucho antes ya de Juan Pablo II. Lean el documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, ¿no? Cómo hay que entender la relación con las religiones no cristianas. Bien. Pero hay otro diálogo que me parece que es donde, de un modo más directo, incide Benedicto XVI en muchos de sus textos, que es el diálogo con los no creyentes, que a la vez es un conjunto que incluye muchos subconjuntos, porque desde el ateo radical hasta el indiferente, hasta el escéptico, hasta el alejado, que fue cristiano, pero se alejó, ¿no? Los alejados, ¿no? Hay un verdadero mapa plural dentro de que eso denominamos los no creyentes. Yo creo que la tarea de la nueva evangelización nos obliga a salir fuera, a entrar en contacto con quienes bautizamos como no creyentes, para encontrar eso, los poros, los intersticios, los lugares de encuentro, pero también, a la vez, para vindicar que lo que creemos no se disuelve en la nada. Tiene que haber un trabajo de buscar lo que une, lo que yo denomino las sintonías, las complicidades, en lo ético, en lo social, en la defensa de los derechos, en la lucha contra el hambre, la pobreza, la defensa del medio ambiente. Aquí hay unos lugares de encuentro, pero a la vez también tenemos que tener la audacia para mostrar que eso que creemos no se resuelve en esos lugares de encuentro, que eso que creemos es más y trasciende esos lugares de encuentro que son necesarios de identificar para la vida colectiva y para la armonía social. Muchas gracias por la atención.